¿Qué opinan en Finlandia sobre los españoles? Chillamos mucho, no callamos, muy abiertos, golfos. ¿Cuántas veces has escuchado, hostia, pues en Finlandia tiene un sistema educativo de la puta hostia? Vamos a descubrirlo, cómo vive un universitario español en Finlandia. Mi nombre es Enrique, pueden llamarme Henry. Aquí estoy haciendo Erasmus, en teoría estoy acabando la carrera, pero ampliaré un añito. Marketing, estoy estudiando ahora aquí. Viviendo en Valencia, tierra de solecito y petardo, de repente aparece en Finlandia. Nada más llegar dije, ¿dónde cojones me he metido? Aquí la gente, por ejemplo, muy individualista, todo silencio, en el metro nadie habla. ¿Dónde vive? ¿En una residencia, en un piso? Como en una residencia de estudiantes, pero no residencia a la vez. Son como edificios, todo gestionado. ¿Tema alimentación y toda la movida? O sea, ¿a través de la residencia o te lo haces tú? Nada, yo lo tengo que comprar todo. ¿Y qué te parece? Estoy echando de menos una buena paella. Un día jugaba al Betis aquí en Finlandia. Empezamos de puta madre, vale. No teníamos entradas, pero decidimos ir a la aventura de decir, vamos a ver qué pasa. Acabamos colándonos gratis porque resulta que el de la puerta de seguridad de detrás hablaba español. Empezabas a escuchar, por ejemplo, insultos de gente del Betis a los finlandeses bastante graciosos, como iros a chupar cubitos de hielo, que es lo único que hacéis aquí, iros a comer paté de oso, o sea, cosas así que dices... Entiendo que en Finlandia todo el mundo, prácticamente todo el mundo habla en inglés, ¿no? Todo el mundo. Es más, desde, pongamos 3 años hablan inglés e incluso mayores, 80 años. Yo tengo que decir que en la universidad que estoy es una universidad de Suecia. ¿Pero en Finlandia? En Finlandia. No. Se llama Arcada la universidad. ¿Arcada? Arcada. Tú imagínate yo explicando... ¿Arcada? Arcada. Esa es la universidad donde estudio. Me parece increíble. Está curioso. La gente es muy participativa en clase. Eso sí, tú eso lo intentas hacer en España y yo creo que te llevas un... O se ríen de ti. Aquí la gente participa mucho. O de hacer presentaciones, ronda de preguntas. 5 minutos y pasarse los 5 minutos de que te están preguntando cosas. Exámenes no hago, son como trabajos que te ponen, los pones, una presentación y ahí se acaba. ¿Y consideras que aprendes más que en la educación española? No. También es verdad que al igual es porque estoy dando ya cosas que he dado en España. Estoy haciendo todas las asignaturas o de segundas matrículas o que no quiero cursar en España. A las 4 de la tarde ahora es de noche. Puedes encontrar vitamina D donde quieras. Hay una tienda que se llama Tokmani, venden zapatillas, ropa, comida, cosas, vitamina D. En los coches de choques no te puedes chocar. Está prohibido. No te puedes chocar. Literalmente, simplemente tienes que estar dándole vueltas al circuito y ya está. Pero en la feria, dices, está en la feria. Tú vas a un parque de atracciones y en el coche de choque no te puedes chocar. Te riñen. El alcohol, por ejemplo. Solo se vende hasta las 9 de la noche. En España ya está a las 10. De hecho, nadie te vende alcohol en España más tarde de las 10. Nunca. Y la botella más barata que yo vi fue una botella de vodka, 23 euros. 23 euros una botella de vodka. El problema es que aquí la gente es muy alcohólica. Tú coges un barco, tardas 2 horas y media en irte allí a Estonia, a Tallinn, y compras el alcohol porque está más barato que aquí. ¿Y no hay aduana de vuelta? No, a la gente hace viajes, literalmente coge maletas, va con el barco, compra el alcohol y vuelve. Tú me has comentado que debería de hablar de baño. ¿Por qué? Porque tú vas a un parque nacional, son baños de serrín, estos de coger una pala y echarlo. Hay un contenedor bajo, tú estás meando, por ejemplo, y ves una montaña de... ¿De mierda? De mierda. ¡De mierdones! Y tú estás meando encima de esa fosa común de caca. Y ves cómo se va deshaciendo un poquito. Un culán. ¿Cómo dirías que el contraste del carácter de una persona de Finlandia con un español? Son NPCs que no hablan. Tío, hijo de puta. No hablan, no dicen nada, no saludan, no... En cambio, salen de fiesta. El descontrol. Y directo, todo el mundo muy directo. Tirar la caña, tendrías que ver a la gente tirando la caña. Directamente te puede venir y decir, follamos. Así por la puta cara ya se te acerca y te dice... Sí, sí. Pero eso lo hacen los chicos o también las chicas. Las chicas también son muy directas. ¿Te has visto en alguna situación comprometida en la que tú ya estoy, has tenido que reaccionar de una manera diplomática? La última que vi fue ayer. ¿Desarrolla? Tenía novio, te obtiene, sigue teniendo. Con 4 cosas que le digas está. Si eres un poco abierto, es lo que te da la gana. Ligando. Sí, no importa nada. Estuvimos en un sitio, se llama Redonion. Primero en mi zona española, la cual me vio después liándome con la finesa, pero después volví a acabar con la española entonces. No sé yo si es que ya me estoy volviendo puto viejo, pero decir me hice me parece una cosa que me da tanto puto cringe, bro. O sea, decir me hice una pava, tío. Mira cómo me la hice. ¿Pero qué hablas, bro? Primero una, después la otra y después vuelves a seguir. ¡Pero que no digas me hice! ¡Que queda feísimo! ¿Cómo le dirías tú? Conocí a una chica que me cayó bastante bien y tuve un acto sexual con esa persona. Me hice. Conocí. Me parece que está en la granja escuela haciendo una cesta, polla. O sea... Una anécdota fue que el día de la hispanidad, justamente, dijimos de hacer una cena de todos los españoles, comidas típicas, tal, no sé qué. Fuimos al supermercado, un supermercado que se llama Prisma. Y la típica que haces de pequeño de levantar las chuches para no tener que pagar todo a la hora de pesarlo, pues hicimos eso. Pero también le sumamos de poner la etiqueta más barata a todo lo que compramos.
Nos pillaron, acabamos 2 horas en un calabozo esperando a que viniera la policía. ¿Pero un calabozo dónde? Dentro del supermercado. No me lo puedo creer, porque hay un calabozo en un supermercado. Sala donde te cierran literalmente y está el cristal para que te interroguen. Que te hayan metido en el calabozo por robar fruta me parece fuerte, ok, de puta madre. Pero que un prica, un covirán tenga una sala de interrogatorio. Yo en ese momento no entendía nada. Pussy es bolsa. En finlandés, pussy es bolsa. Pussy es bolsa. Yo te llevo el pussy. Yo te llevo la bolsa. Sí. Cógeme el pussy. Cógeme la bolsa. La cosa es que ese día en el súper, la cajera me dijo que necesitaba. Tarvesta pussy, necesitas una bolsa. Simplemente porque fui a por una cebolla para hacerme una tortilla de patatas. Yo, chulo perdido de decir, voy a responderle en finés, le dije, Koska, ¿qué es por qué? Y ya empezó a echarme toda la bronca de que necesitaba una bolsa, no sé qué, pero se echó 5 minutos echándome la bronca y ya después le dije que no te he entendido, que háblame en inglés, porfa. Y me la volví a repetir en inglés. ¿Te llevaste la bolsa? Sí, al final me llevé la bolsa. Este viernes estaba volviendo a casa. Lo que pasa es que como la gente va borracha todos los días, pues cosas que te puedes encontrar. Y en el bus ves a una chica así apoyada con la mano delante de la boca. De repente se bota entera. La chica no se meneó, se quedó igual, teniendo una señora al lado y yo enfrente. La siguiente parada del bus, se baja cayéndose del bus y al conductor se la peló, cerró la puerta y se fue. ¿Hay solidaridad y fraternidad entre la gente de la calle o cada uno va a su puta bola? Cada uno va a su puta bola, cada uno sus auriculares y a seguir viviendo. Eso es lo de antes, son NPCs programados. Hijo de puta. El tema de la seguridad, ¿tú te sientes seguro en Finlandia? Porque entiendo que no pasa nada. No pasa nada. Es más, creo que las estadísticas por ejemplo, de tú perder la cartera y que la gente te la devuelva, 90-95% te lo devuelve. Bueno, ¿cuáles son las cosas que te han enamorado de Finlandia? Algo habrá bonito, ¿no, coño? El paisaje en general, por ejemplo. Tema persona no me gusta. No me gusta en el sentido de que estoy acostumbrado a España. Encima, siendo de Valencia, todo es ambiente, calorcito, playa. Es que la cultura es totalmente diferente. La hora de comer. No puede ser que a las 11:30 de la mañana hayas comido ya. Pero no podemos aprovechar el momento de la pregunta de cosas buenas para decir cosas buenas. En vez de volver a cagarte en Finlandia. Eso es verdad. Cosas buenas, macho. A ver, me quedaría con lo de los paisajes, ¿eh? Lo dejamos en paisaje. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión final para alguien que tenga toda la ilusión y toda la gana de irse a Finlandia? ¿La razón para venirte a Finlandia? ¿Algún consejo, reflexión? Mi destino principal era Italia. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me habíais pedido muchas veces Finlandia. Yo sigo pensando que tiene que ser un sitio maravilloso, pese a que Enrique diga lo contrario. Si te ha gustado, pues suelta tu like, suscríbete y abajo en los comentarios, pues si has estado en Finlandia, di algo de Finlandia bueno y así lo aprendemos todo. La típica cajita que compras así en España de una máquina expendedora de 3 condones. Por 2 euros o 3 euros. Aquí he llegado a ver por 10 euros. 2 condones. 3. Tienes para hacerte a 3 tíos.